Buenas tardes. Es para mí un tremendo placer encontrarme de nuevo con ustedes. Esta es nuestra tercera sesión de Indagando, organizada por la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención. Soy Pepe, desde el sur de Chile. La sesión de hoy se encargará del tema, la tercera característica que tiene que tener una vida atenta. No te enfades cuando te distraes. En esos casos, obsérvate con curiosidad. Antes de iniciar la sesión propiamente tal, quiero invitarlos, especialmente a todos aquellos que no han tomado formalmente el curso de la atención al presente, que lo hagan. En el campus de la Asociación Canaria, están a vuestra disposición una serie de cursos, pero hay algunos que son fundamentales para complementar todo lo que conversamos acá, que son los cursos de la atención al presente en dos sesiones. Quiero recordarles también algo que les solicitaba en los contactos por Facebook, que necesitarán para uno de los ejercicios un papel, un pedazo de papel y un lápiz. Les recuerdo también que si desean consultar algo, pueden enviarnos sus preguntas y seleccionaremos tres para contestarlas a la sesión siguiente. Esta situación que estamos viviendo en este momento es un encuentro no de ustedes conmigo, sino que de ustedes con ustedes mismos. Lo importante aquí no es quién les habla, sino que para cada uno de ustedes lo importante es usted mismo. Vamos a hacer inmediatamente un ejercicio porque, dadas las características de este aspecto de la atención al presente, de la práctica de la atención al presente, es de tal importancia que quiero conseguir que ustedes estén presentes en esta reunión profundamente. Y lo vamos a intentar con un simple ejercicio. Estar presente es atender intencionadamente a lo que vives en este momento. Entonces vamos a vivir algunas sensaciones para asegurarnos que estamos presentes en este diálogo o en esta conversación. Pónganse cómodos y sigan amablemente mis instrucciones y aunque les sorprendan, intenten seguirlas. Por favor, sea consciente, hágase consciente del color de mi camisa. ¿Qué hace para ser consciente del color de mi camisa? Observa mi camisa, ¿verdad? Fácil. Sea consciente ahora del color predominante de la ropa que viste. ¿Qué hace
o qué hizo para ser consciente del color de su ropa. Observó su ropa, ¿verdad? Le ruego ahora que sea consciente de que está siendo consciente. Esfuércese, sea consciente de que está siendo consciente. Si está consciente de estar consciente, está presente completamente en usted, preparado para la sesión. Si no ha sido consciente de esto, intente este ejercicio nuevamente más tarde, tantas veces como lo considere necesario. Bien. Vamos a hacer un corto resumen de lo más importante de lo que hemos mencionado en las sesiones 1 y 2, y que, como les repito, están los cursos disponibles en el campus y o los pueden encontrar muy cerca en Facebook, en la página de Facebook de la Atención al Presente, que acompañan a estas invitaciones a la indagación con Isa y Pepe. En las sesiones pasadas hemos tocado los dos temas que hacen a la atención al presente, una práctica, una actividad que nos ayuda a llevar mejor vida. Atender intencionadamente, sesión 1, y atender intencionadamente a una sensación, sesión 2. Analizamos junto a ello las motivaciones que deberían movernos hacia su práctica hasta lograr vivir presentes en nuestra vida. Asimismo, intentamos reconocer las fuentes de nuestras distracciones y resistencias en la vida. Fundamentalmente porque nuestra atención debe ser una atención intencionada y a una sensación. Decíamos que el mundo es un caos. Por tanto, la mayor contribución que podemos hacer al mundo es aprender a vivir en paz con nosotros y con los demás. La mayor causa del sufrimiento que estoy padeciendo y de mi falta de paz con los demás parece radicar en mi falta de conciencia de mis procesos internos. No estoy consciente de lo que pasa internamente en mí. Son varias las razones que nos mantienen fuera de la vida, de una vida atenta. No tenemos una clara conciencia de nuestras motivaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sentimientos, etc. Pero sabemos que depende de nosotros dejar de estar ausentes en nuestra propia vida. La vida se nos va y nosotros no estamos en ella. Y ello, lograr evitar eso, depende de nosotros y de nadie más. Nuestro sufrimiento, nuestro malestar, nuestras inquietudes,
nos las provocamos nosotros mismos. Actuamos normalmente bajo el comando de una atención refleja, no intencionada, que va sin detenerse de un punto a otro de nuestras experiencias interiores y de lo que percibimos también del exterior. Somos víctimas de nuestra inatención o inconsciencia. Vivimos frecuentemente como autómatas. La única forma de cambiar esa realidad es asumir una atención intencionada a lo que vivo. Uno de los grandes problemas en que caemos permanentemente, y creo que nos puede pasar ahora en esta sesión, en los ejercicios que vamos a hacer a continuación, es caer en el pensamiento divagante. Eso es algo que nos sucede a todos. A mí especialmente me sucede cuando amanezco, cuando estoy saliendo del sueño. Mi salida del sueño es hacia un pensamiento divagante hasta que no me doy cuenta de ello y no lo detengo. Y la única forma de parar ese pensamiento divagante es poner nuestra atención intencionada en una sensación cualquiera que estemos experimentando en nuestro presente. Cualquier pensamiento divagante, cualquier compulsión de pensamiento, una preocupación intensa que nos mantiene todo el día cavilando sobre eso, se detiene sintiendo. El pensar es algo que crea tiempo. Pienso en ayer, pienso en mañana. Pero el sentir solamente se vive ahora, en este momento. El sentir siempre es presente. No deberíamos alimentar reticencias en lo efectivo de esta práctica. Puedo confirmarles personalmente que funciona. Y eso es lo importante. Para elegir un camino o una forma de vivir. La atención al presente no solo resuelve los problemas que probablemente te llevarán a conocerla y practicarla. No solamente hace eso. En mi caso particular, además, y esto es lo que se llama tener una motivación intrínseca. En mi caso particular, además, dio un vuelco a mi motivación original. Mi motivación original era liberarme de preocupación, ansiedad. Pero surgió una motivación distinta. Aumentó mi sensibilidad y generó en mí una motivación hacia una vida nueva, un cambio de actitud de vida. Hasta ahí el resumen de lo que hemos visto en las primeras dos sesiones de Indagando. El tema de hoy se refiere a la tercera característica de la práctica de la atención al presente. Reiteremos, la primera característica es que la atención tiene que ser intencionada, no refleja. No una atención que surge por sí misma. Porque pasa algo, pasa un auto muy rápido, se escuchó un ruido en la calle y todos miramos para allá, le ponemos atención aquí. Esa es la atención refleja. La primera característica de poner atención es que debe ser una atención intencionada.
La segunda característica es que la atención intencionada debe ponerse sobre una sensación, lo que les decía antes, de sobre el sentir. Bien, la tercera característica es que cualquiera, todos nos distraemos. Por lo tanto, nos vamos a distraer sí o sí de la práctica. Bien, eso hay que aceptarlo. No enfadarnos por habernos distraído. Y lo más interesante es que esa distracción trae información. Te trae información para saber tú mismo qué es lo que te preocupa, qué es lo que te inquieta. Por lo tanto, no te enfades si te distraes y además observa atentamente lo que te distrajo. Y vuelve a la sensación que estabas atendiendo intencionadamente. Vuelve tranquilo, sosegado. No faltaba más que la propia práctica de la atención al presente nos llevara de nuevo a los problemas de los cuales estamos tratando de liberarnos. De una distracción caemos en otra distracción, ¿no? La tercera característica de la atención al presente debe ser que si te distraes, no te molestes contigo mismo. Trátate cariñosamente, amablemente. Tú tienes interés por ti mismo. Y ahora observa lo que te distrajo e inmediatamente vuelve a lo que estabas practicando, a la atención intencionada sobre esa sensación. Estamos con esto aprendiendo, con esta práctica manejada así de esta forma, a tomar conciencia de nuestra actitud de rechazo a las distracciones y a dejar de reforzar estas actitudes. Si no aprendemos a ser amables con nosotros mismos, tampoco lo seremos con los demás. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio de esta sesión. Vamos a hacer un ejercicio tradicional de atención al presente. Y si alguien quiere elegir otra sensación, puede hacerlo. Pero lo importante es que vamos a vivir una sesión de 2 minutos de relajación y práctica de la atención al presente. Y posteriormente nos vamos a preguntar cómo nos fue. Así que sugiero que se concentren, atiendan intencionadamente a la sensación que les voy a sugerir y si les sucede que se distraen, vuelvan amablemente a la sensación elegida. Pónganse cómodos, cierren sus ojos, junten sus manos en la forma que les sea más cómoda. Lleven intencionadamente su atención a sus manos para sentir la sensación que les produce el hecho de estar juntas. Yo avisaré cuando termine el tiempo.
Muy bien. Indaguemos. La idea de estas preguntas, como lo hemos dicho antes, no es pensar, sino que conversar con uno mismo para aceptar una respuesta buena o mala, lo que sea. ¿Pudo lograr mantener su atención en la sensación de sus manos? ¿Se mantuvo atento todo el tiempo? ¿Qué fue lo que me distrajo? ¿Otra sensación, un pensamiento, alguna tensión o dolor corporal? Si fue un pensamiento, ¿se trató de una trivialidad o una preocupación? ¿Me molesté por haberme distraído? ¿Volví con sosiego a la sensación de mis manos? Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Las instrucciones son algo más complejas, de manera que la voy a repetir por lo menos un par de veces. Voy a contar lentamente del 1 al 50, de uno en uno. Usted tenga a mano un lápiz y un papel. Cierre los ojos y preste atención intencionada a la cuenta, a lo que está oyendo, la sensación de escuchar el número que yo estoy mencionando. Cuando se dé cuenta de que se ha distraído con algún pensamiento, ruido externo o cualquier otra cosa, escriba el número que se menciona a continuación de darse cuenta. Tras escribir el número, vuelva a prestar atención a la cuenta. Repita esto tantas veces como se distraiga. Voy a repetirlo para que, por si hay alguien que no haya captado algo. Yo voy a contar lentamente del 1 al 50, de uno en uno. Usted con un papel y un lápiz, ¿no es cierto? Va a cerrar sus ojos y prestar atención intencionada a la cuenta. Es decir, al número que se está mencionando en cada momento. Su misión es poner atención a los números del 1 al 50 que yo voy a dictar. Cuando se dé cuenta de que se ha metido por ahí algún pensamiento, un ruido externo lo sacó, llamó su atención, o cualquier otra cosa le distrae, escriba el número que se menciona a continuación que usted vuelve de darse cuenta. Se da cuenta y... Tras escribir el número, vuelva a prestar atención a la cuenta. Repita esto tantas veces como veces se distraiga. Bien, cierren los ojos, entonces la cuenta va a comenzar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bien. Vamos a hacernos las preguntas tradicionales para indagarnos. ¿Tuvo alguna distracción? ¿Cuántos números anotó? Es decir, ¿cuántas veces se dio cuenta de haberse distraído? ¿Observó distracciones que durasen un solo número? ¿Observó alguna distracción que durase varios números? ¿Se enfadó al darse cuenta de que se había distraído? Esto no es una competición ni con los demás ni consigo mismo. Prestar atención no es una competición. Darse cuenta de que uno se ha distraído no es ni bueno ni malo. Simplemente dese cuenta. Si usted observa su hoja de papel, se está conociendo. Cuando prestamos atención intencionadamente a lo que vivimos, nos sentimos más presentes, vivos y despiertos. Una vida inatenta es una vida insensible e inconsciente, como un autómata o un zombi. La práctica de la atención al presente es una demostración
del interés que tenemos por nosotros mismos, de querer estar con nosotros y conocernos. Bien, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos llegaron. Como les reitero siempre, estas respuestas son producto de mi propia comprensión. Cada uno tiene su propia interpretación de la realidad, de su propia vida. Puede opinar de la manera... Esto no es una creencia en la atención al presente, ¿no? Pero sí, hay que hacerse las preguntas y encontrar sus propias respuestas. Primera pregunta, hay quienes afirman que para vivir en paz interior les basta con vivir en soledad, de modo que no tendría motivos para sentirse molesto. ¿Qué piensa usted al respecto? Eso fue lo que me preguntaron. Antes que nada, quiero contestar que tengo un gigantesco respeto por las formas que han encontrado cada una de las personas cuando se han interesado en mantener una vida que les llene de satisfacción. Esa es la forma en que debemos vivir la vida, como cada uno descubre que lo logra y no como otros le dicen que lo haga. Yo tengo una comprensión de la realidad de la vida muy diferente a la soledad. Yo he aprendido que somos cada uno totalmente responsable de la calidad de nuestra propia vida y podemos lograr una buena vida viviendo en relación con los demás. Estamos dotados de todo lo que necesitamos para hacer una buena vida. Y la vida es una vida en relación y no en soledad. Somos interdependientes. Todos necesitamos de todos. Por otro lado, todos los problemas que experimentamos en nuestras vidas dependen de nosotros mismos. Es cierto que experimentamos temor, inseguridad, ansiedad, y algunas veces la fuente de esos malestares proviene de fuera de nosotros. Sin embargo, de nosotros depende qué hacemos con esas molestias y esos malestares. Si las rechazamos y resistimos, será una continua molestia, porque siempre van a existir los malestares, aunque esté solo. Si las aceptamos como parte de lo que somos, la vida se torna armoniosa, coherente y en paz. La segunda pregunta que nos llegó fue, yo trato de ser amable conmigo, pero a veces me juzgo o me culpo por cosas que hago. ¿Qué tengo que hacer para dejar de juzgarme y culparme? Es muy importante ser amable consigo mismo. Cuando no lo soy, tiendo a tratarme con excesiva severidad cuando cometo errores o cuando hago, siento o pienso cosas que considero inadecuadas. Esta severidad nos lleva a juzgarnos, culparnos e incluso a insultarnos y menospreciarnos. Por tanto, ser excesivamente severo con nosotros es una importante causa de sufrimiento, además de impedirnos observarnos tal y como somos. Sin embargo, si nos damos cuenta de que todos somos falibles y que cometemos errores y que no por eso merecemos ser despreciados ni castigados, tendremos una actitud más afectuosa con nosotros mismos y esto, además de hacernos sentir mejor, nos permitirá observarnos tal cual somos. Cuando somos afectuosos y comprensivos con nosotros mismos, también tendemos a hacerlo con los demás. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo llevar a la práctica la atención al presente? No sé si yo sea lo suficientemente buena como para esto.
La atención al presente es algo para todos, absolutamente para todos. En realidad, la atención es una facultad que tenemos todos. Es, por tanto, algo natural y universal. Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a atender de manera reactiva a aquellas cosas de nuestro entorno que son llamativas. Lo que proponemos es atender con intención y no de manera refleja. Esto lo puede hacer todo el mundo. Además, también buscamos aprender a prestar atención a nosotros mismos, a nuestras reacciones emocionales, nuestros pensamientos, nuestros apegos, nuestros temores. Una vez más, esto es algo que está al alcance de cualquiera que tenga el interés y la curiosidad suficiente. Bien, amigos, esas son las respuestas para esta semana. Los invito para la próxima, para el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Buenas tardes.